reglamento que tengas. Guatemala, El Salvador y Honduras afrontan retos comunes como el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y personas y las pandillas. Con la firma de un convenio de información biométrica, los tres países compartirán datos para la identificación de individuos con antecedentes o requeridos por la justicia. Esto contribuirá de manera significativa a la prevención y al combate de la criminalidad en nuestros países. Las redes criminales operan a nivel transnacional, utilizan la tecnología y tienen una estructura organizada. Por eso la necesidad de trabajar de forma conjunta. Y si el crimen organizado se comunica e intercambia información entre ellos, con más razón los estados debemos de hacerlo. La información obtenida en los tres países será parte de una base de datos a la cual todos tendrán acceso. Eso nos va a permitir ampliar nuestro espectro para poder llevar ante la justicia a individuos que no deben de estar en nuestras colonias y comunidades. La implementación del convenio es respaldada por Estados Unidos. Es de suma importancia a nivel regional, ya que permite la identificación y localización de criminales que cruzan las fronteras para evadir la justicia. Los funcionarios anunciaron también el próximo lanzamiento de una fuerza trinacional para ser más efectivos contra el crimen transnacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.